Participante número 13, Verónica Hernández. Con el número 14, Vanessa Cárdenas. Y con el número 15, Victoria López Pando. Candidatas con espectaculares creaciones de Tani Lu Diseños. Nosotros regresamos enseguida con más emoción en el Miss Venezuela hacia el Miss Mundo 2000. Participante número 14, con 1,77 m de estatura, ella es Vanessa Cárdenas. Sus medidas 90-60-90. Y nos despedimos de las playas de Falcón con un juego de imágenes para apreciar una vez más a este segundo grupo de mises que conforman la totalidad de las participantes. Y por supuesto que complacemos peticiones. Aquí las tienen en el escenario las 18 del segundo grupo en traje de baño. Acercándonos cada minuto más a la emoción principal de esta noche. Más del Mi Venezuela, hacia el Mi Mundo 2000 en cuanto regresemos. Y en complicidad con la brisa oriental, otro diseño del atelier de Hugo Espina. Ella es Vanessa Cárdenas, participante número 4. La elegancia de la mujer venezolana y el talento y la creatividad de Hugo Espina y de George Whittles. ¿Estará en este grupo la ganadora de esta noche?
Lo sabremos en breve. Al regreso, Julio Iglesias. Volvemos enseguida. Sí, señor, es el momento de recibir con un fuerte aplauso también en este escenario a la primera finalista del Miss Mundo 1999, la venezolana Martina Torabut. Viene acompañada del guapísimo Alejandro Otero, Mr. Venezuela 1999. Bienvenidos. Y ambos van a coronar y a entregarle las flores a la ganadora de esta noche. Señoras y señores, es el momento de llamar al señor Ariel Solano, socio de la firma auditora Arthur Andersen, gracias, que va a entregarme el sobre que tiene el nombre de la ganadora esta noche. Atención Venezuela, atención muchachas, felicidades a todas, muy sonrientes y felices, solo una gana esta noche, y el nombre es... Miss Venezuela hacia Miss Mundo 2000 es Vanessa Cárdenas, la número 14. Ahí está, mientras es felicitada por todas sus compañeras, la muy guapa y feliz Vanessa Cárdenas con su número 14, Martina, Alejandro. Allí la tienen, al centro del escenario, esta guapa reina que próximamente parte hacia Londres para representar a Venezuela en el Miss Mundo, edición 2000. Un nuevo logro de la organización Miss Venezuela y de su presidente, el señor Mel Sousa, a quien felicitamos de forma muy especial esta noche. A su trono reina, para ver el momento memorable e histórico cuando Martina Thorogood pone la hermosa corona sobre la cabeza de la nueva soberana de la belleza venezolana para el Miss Mundo, Vanessa Cárdenas, ahí está. Allí tenemos a la guapa reina que se extiende el aplauso para el resto de las participantes, porque 26 de ellas se enfrentarán en la próxima elección de Miss Venezuela rumbo al Miss Universo, a celebrarse el 8 de septiembre, donde será un gusto volver a encontrarnos. Buenas noches y gracias por habernos acompañado.